Jardinería. Las palmeras son unas plantas excepcionales. Se las puede disfrutar conociendo sus formas, su elegancia, su gran riqueza en especies, los múltiples usos que hacen de ellas, el aire exótico que dan a nuestros jardines, patios, terrazas e interiores. En esta oportunidad les voy a mostrar una serie de plantas que pertenecen al género de lo que comúnmente llamamos nosotros palmeras. Dentro de lo que hablamos de palmeras hay muchísimos tipos diferentes y que tienen una adaptación diferente a distintos lugares de la casa. La podemos poner en el jardín directamente a una exposición al sol directo o bien podemos colocarlas en algún lugar donde podamos tener algo de sombra. ¿Qué palmeras les voy a mostrar hoy? Tenemos, por ejemplo, esta, que es bastante común, es una rafis, es una planta que colocada en suelo no pasa de los 2 metros, 2 metros y medio. Es una planta que se está usando muchísimo ahora, sobre todo cuando la queremos utilizar en el caso de las edificaciones modernas. En ese caso se utilizan mucho dentro de lo que es el jardín a sol directo o bien utilizándolas en macetas, como pueden ser trapecios, cubos, conos, sobre todo esas de fibrocemento que se utilizan tanto y se las usa a repetición y quedan muy bonitas. En el caso de los ambientes internos, yo puedo utilizar plantas que se acomoden más a una situación de mayor sombra. En ese caso, por ejemplo, puedo utilizar las arecas, que es muy común. Puedo utilizar estas rafis que les acababa de mostrar, también la puedo poner dentro de la casa. O puedo utilizar, por ejemplo, esta planta que es una chamedorea. Estas plantas son características de lugares de sombra o semisombra. Puedo utilizar esta planta que es una kentia, que sus ejemplares jóvenes son muy lindos y se los utiliza mucho como planta de interior y tiene, si ustedes ven que son muy parecidas, la diferencia está en que la hoja es como mucho más laxa. Esta planta tolera sombra y situaciones de media sombra también en un jardín. Acá tengo otra que también parece del estilo, pero no es exactamente igual que esta, y esta es un palmito. Es bastante difícil cuando son ejemplares jóvenes de diferenciarlas, pero cuando ustedes las ven así en conjunto se van a dar cuenta que son diferentes. Este palmito, por ejemplo, también es una planta que se adapta a situaciones de media sombra o situaciones de sombra o bien para colocarlas en una galería, por ejemplo, o debajo de otras plantas en el jardín. Acá les quiero mostrar otra especie. Esta es una Fénix Robellini. Esta es una planta que puede estar perfectamente al sol. Es una palmera que es de un porte mucho más pequeño, llega a tener más o menos 3 metros de altura. Entonces puede ser una solución cuando tenemos patios pequeños. Ya ven que hay una gran cantidad de especies, digamos, que podemos utilizar dentro de lo que es las palmeras, que las podemos usar tanto en el jardín como en algún ambiente de la casa o directamente la podemos utilizar en macetas. Entonces acá tienen algunos de los ejemplos y bueno, como siempre les digo, acérquense al vivero. No es lo mismo ver una planta en vivo y que a uno le expliquen cómo es el desarrollo y cómo es la situación particular de cada una de sus casas, que es un poco el servicio que nosotros les queremos prestar para ayudarlos a poder resolver tanto los interiores de sus casas como los exteriores de sus jardines. Así que como siempre, son bienvenidos y bueno, los esperamos en el vivero. Muchísimas gracias.